le hemos transmitido al secretario de Estado de Turismo y al delegado del Gobierno los avances de este equipo de Gobierno desde el principio de legislatura para conseguir que ese sueño se haga realidad, disponer en Cartagena de un parador nacional de turismo, y los deberes que hemos hecho para que sea un proyecto de referencia, de colaboración público-privada, conscientes, ¿no?, también de los recursos que manejan las administraciones para que sea realidad. Y le hemos solicitado, en la línea, en la medida de lo posible, ¿no?, que con la documentación que le vamos a aportar hagan un estudio de viabilidad de cómo materializar ese proyecto de un parador en la batería de Fajardo en Cartagena y que se pueda traducir, ¿no?, y se pueda convertir en un recurso turístico, cultural, que por supuesto forma parte de nuestra identidad cartagenera, de recuperar nuestros elementos defensivos, pero también de una necesidad de disponer de más plazas hoteleras de calidad en la ciudad, ¿no? Afortunadamente, porque podría habernos dicho no, no hay recursos, no está previsto, afortunadamente tanto el secretario de Estado de Turismo como el delegado del Gobierno pues han valorado lo que significa Cartagena y sobre todo las posibilidades de crecimiento que tenemos como capital turística de la región y sobre todo lo que ofrecemos en el conjunto del país, y se va a estudiar para, con toda la información, poder aportar también los avances que hemos hecho con diferentes inversores desde el Ayuntamiento de Cartagena para intentar hacer realidad ese proyecto. Este plan prevé en los fondos que hemos conseguido más de 4 millones de euros, 4,1 millones de euros, actuaciones en 6 infraestructuras turísticas, tan emblemáticas como la batería de San Leandro, la actuación también en todo su entorno, la actuación en el Cerro de la Concepción, mediante un proyecto de accesibilidad al parque y también al auditorio, la iluminación en el Cerro del Molinete, la reforma de la bocana de Cabo de Palos y la creación del paseo ecológico que discurre entre Mar de Cristal y Playa Honda. Además, incluye varios programas que están dirigidos a lo que tiene que ser el futuro de nuestro destino turístico, que viene perfectamente recogido en el Plan Estratégico de Turismo 2021-2025, del que dispone Cartagena y que nos ha servido muchísimo para poder presentarnos a esta convocatoria y las futuras que vengan, para poder seguir actuando en esos ejes que contempla el Plan Estratégico, sobre todo para mejorar como destino turístico competitivo y para crear e impulsar nuevos productos. Como decía, nuestros técnicos ya han avanzado en todos los anteproyectos, algunos proyectos que también se han diseñado por parte de los funcionarios de la Casa están ya culminados y pendientes de que lleguen las partidas para poder ejecutarlos, y otros, en cuanto lleguen los fondos, que yo agradezco al secretario de Estado de Turismo que nos haya asegurado, ¿no?, esa celeridad en la tramitación entre administraciones para conseguirlo y que llegue lo antes posible, podremos ejecutarlo. Con el permiso del secretario de Estado de Turismo y el delegado del Gobierno, porque ha sido otro motivo, otro punto de la reunión, que hemos aprovechado la presencia del secretario de Estado de Turismo desde el equipo de Gobierno, con la vicealcaldesa, el teniente alcalde y la concejal delegada de Turismo. Hemos compartido también algunas reflexiones con el secretario de Estado de Turismo acerca de cuál es la situación de las plazas hoteleras, de los alojamientos que tenemos en la ciudad, sobre todo la necesidad que tenemos y las aspiraciones que tenemos de crecer en calidad y de recuperar también parte de nuestro patrimonio para transformarlo en un recurso turístico. Y como todos ustedes saben, siempre que hablamos de cómo recuperar nuestro patrimonio, aprovechar los inmuebles del sistema defensivo, lo militar, siempre sale de nuevo uno de los proyectos con los que soñamos los cartageneros, el más anhelado, que es tener un parador nacional en la batería de Fajardo, ¿no? Le hemos transmitido al secretario de Estado de Turismo y al delegado del Gobierno los avances de este equipo de Gobierno desde el principio de legislatura para conseguir que ese sueño se haga realidad, disponer en Cartagena de un parador nacional de turismo, y los deberes que hemos hecho para que sea un proyecto de referencia, de colaboración público-privada,
conscientes, ¿no?, también de los recursos que manejan las administraciones para que sea realidad. Y le hemos solicitado, en la medida de lo posible, ¿no?, que con la documentación que le vamos a aportar hagan un estudio de viabilidad de cómo materializar ese proyecto de un parador en la batería de Fajardo en Cartagena y que se pueda traducir, ¿no?, y se pueda convertir en un recurso turístico, cultural, que por supuesto forma parte de nuestra identidad cartagenera, de recuperar nuestros elementos defensivos, pero también de una necesidad de disponer de más plazas hoteleras de calidad en la ciudad, ¿no? Es un proyecto ambicioso el que tiene la ciudad, el que ya tenía antes de que aparecieran la oportunidad de los fondos europeos y de esta colaboración con la Secretaría de Estado y con el Gobierno de España, ese marco de actuación estratégico, y que lo que queremos efectivamente ahora es consolidar una parte de esa inversión con esos algo más de 4 millones de euros que van a financiar este plan de sostenibilidad. Este es un proyecto que lo que pretende es dar un respaldo a la imagen de destino de Cartagena. Es una apuesta donde la diversificación del producto turístico, donde además de esa oferta de sol y playa o del aprovechamiento de ese turismo azul, se incorporen los tesoros patrimoniales, donde además se puedan incorporar toda esa agenda o esa efervescencia incluso de agenda cultural, y que lo vamos a poder hacer de manera colaborada entre la Secretaría de Estado, el Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de Cartagena a través de esta inversión. Ha sido una apuesta desde el principio estratégica. Para nosotros la estrategia tiene que residir aquí, en el destino, alcaldesa, en todos esos proyectos que vosotros tenéis y además en un destino que afortunadamente España tiene en todo su territorio, que tenemos que aprovechar lo que puede ofrecer un destino turístico como Cartagena para la configuración de un plan mucho más amplio que es el de España como destino turístico.